esto que usted ve no se fue la luz. Todo está en penumbra porque hace su aparición el espectáculo de luz y sonido en este majestuoso escenario que es la Arena México. La gente está metida más que nunca en la lucha libre y el Consejo Mundial tiene a los mejores exponentes del orbe. Por eso es un privilegio llevar hasta usted la mejor lucha libre del mundo. Y esa es la fiesta del aniversario 58. Y hay que recordar que la Arena México siempre ha sido el escenario, la última ocasión en que se ponía en juego una cabellera recordando el aniversario número 33, cuando un 30 de septiembre de 1966, René Copete Guajardo se enfrentaba a Jerry London. En esta ocasión, el orgullo de Villa Mainero perdía la cabellera. Y desde ahí cuántas cosas han sucedido, pero hoy es la culminación de tanto odio, de tanta energía guardada por estos tres hombres que se han desplegado en el cuadrilátero. Fueron tres semanas de una intensidad, de tantos dimes y diretes, y aquí el mundo girando a través del rayo láser, significando lo que es la lucha libre, que a través del canal de las estrellas llega a tres continentes. Bueno, pues ha habido luchas importantísimas a lo largo de 58 años de llevarse a cabo este espectáculo en nuestro México. Hubo una lucha en esta monumental Arena México. Esto fue el 21 de septiembre del año 79. En aquella ocasión, Américo Roca frente a Gran Cochise, que fue precisamente el ganador de esta batalla. Ese es, con todo el avance tecnológico, Arena México en el 58 aniversario de la lucha libre, el ambientazo que se vive, y es que hoy se está de fiesta. Y aquí está el rayo láser, poco a poco desapareciendo, y vamos a escuchar. El triangular de cabelleras del siglo. En primer término, se dirige a este cuadrilátero un hombre que triunfó sobre Konnan en la ciudad de Monterrey, que lo hizo flamante monarca universal de todos los pesos del Consejo Mundial de Lucha Libre, Carmelo Reyes, mejor conocido como Cien, Caras. Cien, Caras, el hombre, el tercero en discordia, quizá el odio más garantizado era entre Perro, Aguayo y Konnan, después de que Konnan perdió la identidad. Cubano, tú eres mi hermano, como himno de simpatía para el hombre que ha hecho del gimnasio su templo, de la lucha libre su religión, Konnan el Bárbaro. Thank you.
cuadrilátero del Can de Nochitlán, Zacatecas, emperador de la taquilla, rabioso, incontrolable, el hombre de las sorpresas rudas, Perro Aguayo. Está usted viendo Galavisión, el canal de las estrellas. El marco internacional en la bahía más hermosa del mundo. Ritz Acapulco, 5 estrellas, al alcance de su mano. Bonovita presenta Puros Corridos con Banda. Préstenme un caballo. 15 corridos con banda con sus mejores intérpretes. El día 14 del mes. ¡Córrale porque llegó el relajo! No se le pase la serie de éxitos con banda. Cómprelo en su tienda favorita y ganó a la piratería. Ahora los domingos también son de diversión y entretenimiento en su programa Lo Mejor de Siempre en Domingo, conducido por Raúl Velasco. Lo más exclusivo del ambiente artístico se hace presente en este espectacular musical. Disfrute este domingo con una sensacional constelación de estrellas: Alejandra Ávalos, Lucha Villa, José José, Armando Manzanero, Francisco Javier, Rafael, Gaoma y muchos más. Véalos a las 6:30 de la tarde Pacífico, aquí, en el Canal de las Estrellas. De lunes a viernes, milagro y magia, con Florinda Mesa y Rafael Sánchez Navarro. Te debo la vida. Yo le doy mi dinero a Ramón o a quien yo quiera. ¡Dios! ¡Te exijo que vivas! Antes se tenía fe en la opinión del crítico teatral. Macari era otra víctima. ¡Quítate de aquí! La magia del amor a las 6 de la tarde Pacífico en el Canal de las Estrellas. Se ilumina el pasado. Se enorgullece el presente. El Canal de las Estrellas, transmitiendo desde México, vía satélite a 3 continentes. Bueno, y ya el Perro Aguayo en su labor de publirrelacionista anda saludando gente de por acá y por allá. En fin, que llegó la hora de la verdad. Se acabaron los dimes y diretes. Y vamos a explicarles el sistema de este triangular. En cuanto den el silbatazo, habrá una campal. De ahí el que pierda se irá directamente como perdedor a apostar la cabellera, y después los de los dos que queden, el perdedor será el segundo apostador. En un encuentro
de todos contra todos, eliminándose a una caída. Posteriormente, perdedor contra perdedor a una caída. Y finalmente, a una caída también será la derrota de quien pierda su cabellera. Para este encuentro corresponde al hombre que continúa en el pedestal de la fama, como referé, el gran Davis. Lo que más rogó Konnan no se le concedió. Y ahí va a hablar con el comisionado de lucha libre, que quizás sea Raúl Sarmiento, que haya puesto como condición al firmar el contrato que no estuviera Davis. Pero tú andas cerca, andas en la zona de fuego, no te vayas a quemar. Pues aquí estamos muy cerca de lo que está sucediendo. Konnan no quiere luchar mientras esté ahí Gran Davis. Y el comisionado se está acercando. Cien Caras obviamente dice que él dice que está bien, que no se va. Y aquí está la polémica en grande. Y vamos a ver si hay o no hay lucha. Cien Caras abraza muy efusivamente a Gran Davis. La verdad, vamos a esperar a ver la decisión oficial. Bueno, pues ahí está el alto comisionado hablando con Davis. Cuando empieza a salir fuego de las esquinas, caray, ahí está el fuego. Raúl, tú estás muy cerca, decíamos, hay fuego, no te vayas a quemar. Pues hasta del cuadrilátero empieza a salir hoy fuego. Estamos muy cerca y no, te puedo decir que no van a permitirle a Gran Davis ser el referee de esta lucha. Me parece que era una de las condiciones del contrato en Konnan. Konnan habla ahora ya con el señor Juan Herrera, que está muy, muy cerca del comisionado. El comisionado dice que Gran Davis se tiene que ir a los vestidores. Y Gran Davis se va para abajo, mientras este ring fantástico empieza a lanzar humo. Fuego, porque de este triangular hoy sale fuego. Davis se va. Y vamos a esperar a ver quién viene, me imagino que será el bueno Rangel. Por allá vemos corriendo al señor Antonio Peña, a toda esta gente de la empresa mexicana de lucha libre. El público emocionado, en verdad. Y vamos a ver, si el Caras lo quiere subir, pero el comisionado ya dijo, se va. Y no va a referiar hoy Gran Davis. Bueno, y aquí este hombre, pues, que no tengo el gusto, pero es más que un energúmeno en este momento. El comisionado dice, pues el señor Davis, lo siento mucho, pero usted se va. Que yo recuerde, alguna vez había sucedido esto. Y ahí están los alegatos, se tiene que ir. Unos lo defienden, ahí está Antonio Peña, directivo del Consejo Mundial de Lucha Libre, también enojado, dice, vámonos. Es decisión del comisionado y él tiene que respetar. Vámonos al vestidor. Y aunque Carmelo Reyes quiere con el alma que Davis se quede, vea usted lo que arma un rudo, porque así son polémicos, controvertidos y grandes. Un rudo no pasa desapercibido. Y este hombre, tranquilo, sabe que puede ladrar en cualquier instante. Eso es un hecho para la historia. Se va el referee designado. A petición del público y con autorización, el comisionado en turno de la Honorable Comisión de Box y Lucha Libre Profesional se solicita la presencia de otro referee para que dé inicio este encuentro conceptuado como el triangular de cabelleras del siglo.
y viene hacia acá el hombre de las charcas, San Luis Potosí. Como referee titular, don Roberto El Güero Rangel. Esta es la pasión que levanta la lucha libre y le dice: a mí no me venga con cosas, señor Konnan. Y usted, perro, le va a ladrar a otro lado a un referee que no se deje, que se deje, porque conmigo no valen los cuentos. Y usted tiene 100 caras, es situación que no me importa. Aquí soy la ley y se va a hacer lo que yo digo. Y le dice 100 caras: lo invito, don Güero, a que pase usted a retirarse. Esto ha encendido mucho más a la gente que la misma lucha antes de que inicie, Raúl. Sí, antes de que inicie hay una terrible confusión entre el público, pero hay alegría. Y está con nosotros Juan Herrera, de la empresa mexicana de lucha libre. Don Juan, pues una gran decisión. Creo que el público está contento. Es un gran programa, una gran satisfacción para todos los aficionados que nos hacen el favor de acompañarnos. De este programa es una mini campal. El que gane las dos caídas o una caída a cada contrario queda fuera. Está clara, es clara la decisión. El que le gane a los contrarios es automáticamente está fuera. Aquí tenemos tres contrarios. Perfecto, pues mejor nos vamos, don Juan, porque ya arrancó esto. Ya oyeron ustedes, tres caídas y tendremos un nuevo pelón. Pues vamos a ver, Miguel, porque esto inicia que ni para dónde voltear. ¡Te escuchamos! Bueno, pues aquí estamos todos contra todos. De aquí se va a derivar el resto de este triangular de cabelleras. Ha llegado la hora de la verdad. A cada capillita le llega su fiestecita. El perro Aguayo, Cien Caras y Konnan en una rivalidad candente, tremenda. Y creo que cuando apareció Roberto Rangel recibió pues la mejor ovación de toda su trayectoria. El Güero de Charcas, un hombre pulcro sobre el escenario. El perro está abajo del cuadrilátero, no ha sido eliminado. Ahí está Konnan frente a Cien Caras. Inteligentemente el perro está a la expectativa. Aquí Konnan castiga a Cien Caras. Aparece de pronto el perro Aguayo. Hacia abajo Konnan. Interviene ahora el perro. Izquierda, derecha. Una izquierda baza ahí contra la humanidad. Golpes a diestra y siniestra contra Carmelo Reyes. Cien Caras, y ahora ingresa Konnan. El perro desenmascaró a Konnan. Bueno, mejor dicho, Gran Davis. Cien Caras destronó a Konnan. Bueno, Gran Davis también. Y Cien Caras traicionó al perro Aguayo. Y eso no se puede olvidar. Y vamos a ver aquí de qué cuero salen más correas. Raúl Sarmiento, ¿cómo notas esto? La verdad, sensacional, el ambiente es inmejorable. Ahí está el perro, uno, dos. Y lo salvó Konnan a Cien Caras. Así es. Dado ustedes, ahora el que está en malas condiciones es el perro Aguayo. Doble Nelson para que castigue Konnan, pero cuidado. Se quita el perro y sale fuera del cuadrilátero Cien Caras. Aprovechó perfectamente el perro. El grito unánime: perro, perro, perro. Se fue hacia atrás el perro para llevarse en deslucador a Konnan. Muy entero notamos al perro Aguayo. Va a las alturas y la lanza terrible, la lanza mortal. Ahí está liquidado Konnan. Uno, dos, tres. Fuera. Aprovecha Cien Caras para castigar por la espalda al perro Aguayo. Y continúa así la lucha. Claro. Forzosamente Konnan va a disputar su cabellera. Ya está rendido Raúl, así que esa es como una segunda caída. Exacto, aquí nos vamos a lo que vendría a ser la segunda caída.
Ahora vamos a ver quién pierde de estos dos. Y el que pierda prácticamente se está jugando la cabellera frente a Cien, a Konnan. Konnan, perdón. Exactamente. Y ahí está el cubano. Ahí está Konnan, que se mandó quitar hasta los añadidos por si hay que pagar tributo a los retos. El güero Rangel prohíbe que Cien Caras castigue con toque 2. Está con cuerdas, le dice que así no se vale. Y se molesta, y en serio Cien Caras. Andaban contándole, y el perro y Konnan se iban a encontrar en la exposición de cabelleras. 21 años como luchador profesional de Cien Caras. Y obviamente es la primera vez que expone la cabellera, porque estaba enmascarado. 1, 2. Se salva Cien Caras de exponer precisamente la cabellera. Y aquí el perro va hacia afuera. Quiere volar Cien Caras, no, que va a volar. Interviene Konnan, que ya está pues fuera de combate, y simplemente le está dando quizá una ayudada a Cien Caras, minándole la energía al perro Aguayo. Decíamos, Konnan forzosamente disfrutará su cabellera. La gente se le voltea de manera terrible. Y ahí está Konnan. Y pues quizá le diga a Cien Caras, déjemelo. No, Cien Caras se encarga de decirle, ese señor es mío. Pues aquí ya no sabe uno ni de qué se trata. Los dos ponen lo mejor de sí, aunque Konnan está sacando la mejor parte. Pues a lo mejor la gente le sirva a Konnan, pero habría que estar ahí en su lugar como para decir si está actuando o no propiamente. Quizá no sea lo correcto, pero tiene tanto coraje, y aquí nos vamos. Estos sí son los que siguen con vida. Con vida para no acostar la cabellera. El que gane podrá irse a dormir a la hora de hacer la meme. Y Arturo, sí, ahí tienes de frente tú al perro Aguayo. Si no me equivoco, hay sangre ya en su frente. Exactamente, prácticamente desde el inicio. Ahí está, pero sangre en serio. Y es que el perro tiene una frente de mis respetos. El pago al tributo de la lucha libre. Y ahí está, pues parecía la lanza, y lo va a castigar de esta forma. Y vamos a ver, pues le está tratando de abrir más la frente. Súper doloroso eso. Por eso nuestra reiteración a los pequeños, no lo hagan. Y ahí está Cien Caras sacando por el momento mayor ventaja. Y castigo a donde duele, a donde está haciendo doloroso. Y ahí está, pues como observando un trofeo. Claro que esto es un odio que ya se tienen desde hace varios tiempo. Desde hace 3 semanas, para ser exacto. El perro, que está hecho un ídolo, está contestando golpe por golpe. Patada impresionante. Tiene el toque de espaldas. Veremos qué sucede. 1, 2. Y todavía con vida Cien Caras. Es impresionante esta lucha. Vaya que el murmullo que hay en la arena. Un crush es impresionante. La lanza, el arma preferida. Y veremos si Don Carmelo resiste. Sentón mina mucho las energías. 1, 2. Se quita Carmelo. Tuvo resistencia. Y es que la lanza no fue a la misma altura que a Konnan. Parece otro crush. Ahí lo lleva en las alturas, Konnan expectante al fondo. El perro va a la tercera cuerda, y decíamos, ahí es donde la lanza y duele. Y en la arena se oye el guaguá. Vamos a esperar, porque Carmelo es un costal de mañas, las rodillas. Lo dicho, Carmelo es campeón del mundo, del Consejo Mundial, y está sacando todos los recursos posibles. Pues vamos a ver. Pues con la rodilla queda ahí prácticamente listo para la rendición, pero todavía no se puede decir. Ya estuvo. Es más práctico en este caso Carmelo. 1, 2, 3. Konnan y el perro se vuelven a encontrar. Carmelo sale victorioso. Cien Caras demuestra su capacidad. Y es que Carmelo es campeón del mundo. Raúl, quizá lo que todo mundo quería ver, el perro y Konnan, cabellera a cabellera. Hubo mucha gente que cuando llegamos a esta arena nos dijo...
quisiera para que él fuera el... Cuenta en privado y en la comodidad de su hogar, puede hacerlo con la máquina de lenguaje inglés ahora. La máquina de lenguaje es fácil y viene con varios aditamentos sumamente útiles y agradables. Si usted llama a este número gratis ahora, no le pediremos dinero, sino le daremos más información y esta valiosa guía médica absolutamente gratis solo por llamar. Eso es, si usted llama a este número ahora, sin obligación de comprar nada en ningún momento. Pero usted debe llamar a este número ahora para obtener gratis su guía médica. Déjenos decirle cómo puede aprender inglés ahora con la máquina de lenguaje. Le estará haciendo un gran favor a usted y a su familia. La máquina de lenguaje también le puede ayudar a sus niños en la escuela. Para más información y obtener gratis su guía médica, llame ahora. La llamada es gratis. Es increíble. Estoy usando esta toalla tan delgada en mis días más pesados. Son las nuevas Always Ultra Plus con alitas. Son ultra absorbentes y ultra discretas. Always Ultra. También hay Long Maxi, que es ultra delgada pero larga, para usar durante la noche. Always Ultra. Las nuevas Always Ultra Plus protegen mejor que las toallas regulares. Tienen un novedoso centro super absorbente que absorbe y atrapa mejor la humedad. Y tienen el exclusivo tejido protector Dry Weave que se mantiene seco. Siéntase siempre segura con las nuevas Always Ultra Plus. Este lunes, en La Pita Diseñadora. Que tú necesitas es encontrar una chica distinta a todas las que ya conoces. Jamás un Rochi la entrada. A las 7 de la noche Pacífico, por el Canal de las Estrellas. Quizá lo que todo mundo quería ver, el perro y Konnan, cabellera a cabellera. Hubo mucha gente que cuando llegamos a esta arena nos dijeron, ¿cómo voy a creer esto? Seguro van a rapar a 100 caras. Él parecía el metiche en esta fiesta, parecía que estaba todo para que este hombre perdiera la cabellera, para que él fuera el castigado. Lo fuimos a observar cómo se preparaba. Antes de empezar esta lucha, ustedes vieron ese entrenamiento en su mirada. Él nos decía, no me pongan un micrófono, yo no quiero hablar como ellos, yo quiero luchar. Y ahí está, 100 caras, y vamos a ver esta repetición. Este es el salto que le da en principio el triunfo al perro sobre Konnan. La lanza, obviamente, le saca todo el aire ya y lo deja listo para el conteo del Güero Rangel al 1, 2, 3. Qué paso tan chévere el que lleva el perro sobre Konnan. Y después se derivaría lo que vamos a ver. Con esa misma arma quiso doblegar a 100 caras. Pero qué caro le iba a costar. Konnan levanta, 100 caras, perdón, levanta las rodillas. No fue lanza como a Konnan. Y ahí Carmelo empieza su destructiva labor que le va a redituar en el triunfo, pues el ganador absoluto. Y decíamos, ese cuando vaya a hacer la meme y despierte dirá, todavía tengo y mucho que peinarme. Mientras que cualquiera de los dos que queden de Konnan y el perro, pues se traían tantas ganas. Así que por el Canal de las Estrellas ve usted los mejores luchadores y la mejor lucha libre del mundo. Aquí está, uno, dos, qué dramático el conteo, pero tres, y Carmelo cumple su objetivo, y el rostro lo dice todo. Pero aquí Konnan sigue encendido con 100 caras, caray, pues, tendrán que apostar el sueldo, el carro, vete a saber, Raúl, porque estos hombres siguen con piques y más piques, pero todo está listo, a una caída, se define quién queda pelón, bañado en sangre el perro, Konnan con mucho más descanso. Alfonso Morales, qué dramatismo, qué aniversario. Gracias, Arturo. Vámonos a la tercera caída. Una lucha de corte internacional, Nochitlán, México, frente a Santiago de Cuba. Este Konnan que lo está planchando al Khan de Nochitlán. 21 años como luchador profesional, 14 como luchador aficionado, 35 años de experiencia como luchador. Lo lleva a las alturas, hace el paquete total, la llave que inmortalizará a Lex Luger. Toca la espalda sobre Konnan y se está saliendo. Konnan el Bárbaro, un hombre que vino
a la capital de la República Mexicana hace un par de años a acabar con el cuadro enmascarado. Toque sobre las cuerdas, el candado volado sobre Konnan lo está llevando al toque de espaldas olímpico para que el serio, el de Charca San Luis Potosí, esté contando. El hombre de la truza blanca internacional, 21 máscaras en su palmarés. El hombre que tiene aquí a sus pies a Konnan el Bárbaro, Konnan the Barbarian. Un hombre que para esta semana apareció en el cartómetro como el número 5. El internacional mexicano, 1-2 y se salió. Pedro el Perro Aguayo, el hombre que ha ido a Japón, que ha estado luchando en España. Un hombre que tiene una impresionante cartelera internacional. Con el puño derecho y con el puño izquierdo sometiendo al musculoso Santiago Carlos Espadas, que aquí mete una patada a la creación de Arturo Casco la Fiera. Cuando va a la segunda cuerda, va a proyectar unas patadas de canguro en descenso sobre Pedro el Perro Aguayo, que colocado en el centro de esta plataforma, que hoy aquí tienen el impávido Cien Caras, que hoy ha resultado vencedor sobre un hombre que hoy es hoy por hoy el máximo ídolo de la lucha libre mexicana, rudo, rudísimo. Pedro el Perro Aguayo, nunca se le había entregado la gente a Pedro el Perro Aguayo como hoy, Miguel. Una noche muy importante la carrera de don Pedro el Perro Aguayo. Ha tenido rivalidades tremendas. Pocos son, doctor Alfonso Morales, los que lo han rapado. Entre esos, el Santo Rebé Guajardo. Mientras la gente se le está entregando, Perro, Perro, Perro. Que luchas con Andrés Richardson, sangre chicana, el de Paredón, Chihuahua. La plancha directamente sobre el Perro Aguayo, que aquí lo saca. Una soberbia condición física para el que diga que Pedro el Perro Aguayo está acabado. Estará en un error. Va al juego de cuerdas y proyecta aquí con Andy Barbarian. Se va a estrellar muy cerca de la abuelita de la lucha libre, doña Virginia Aguilera, que también hoy está cumpliendo un aniversario más de vigencia luchística. 58 años de la implantación de doña Lucha. Konnan es el primero que está ascendiendo para que venga el 5 veces campeón del mundo desde la división de peso completo a peso completo. En la división de los juniors y campeón nacional, 1-2. Y se vuelve a salir Pedro el Perro Aguayo. ¡Qué confrontaciones! Él lo ha dicho, que él siempre se ha sentido enorme aquí en la Arena México, en el ring platinado. Y vean esto que se llama el corner suple. Estuvo a punto de ascender Pedro el Perro Aguayo, no confundirlo con el Charro Aguayo, el hombre que allá por la década de los 30 hizo furor, por la década de los 40 se enfrentó al británico Mike London. Aguayo, un apellido de una enorme tradición, Miguel. El exvillista, aquel Charro Aguayo, figura legendaria en el pancracio mexicano, como este don Pedro. Pero hoy siendo superado por mucho, por el impresionante Pedro el Perro Aguayo, mejor el perro que el charro. Para la historia esta confrontación, el avecindado en Tala, Jalisco, va a llevar a Konnan a las alturas. Lo está llevando para hacer un suple invertido. Vamos a ver si aguanta esta lanza la creación del Can de Nochistlán. 21 máscaras cuando aquí, en una actitud ilegal, están planchando a Pedro el Perro Aguayo. 1-2. Cien Caras apareció, señoras y señores, para la historia. Vicky Palacio, la orgullosa novia de Konnan, para la historia. La injusticia de 1991. A Konnan se la están regresando para que Cien Caras esté resultando aliado. Nunca nos imaginamos, Raúl. Nunca lo imaginamos. La verdad, la gente está molesta.
me parece recordar cuando perdió la máscara aquella vez, precisamente Konnan. Ahora la gana la cabellera, la gente está molesta, pero pues así están las circunstancias, esta es la lucha libre. Mientras tanto vamos a la repetición, este es el momento de la historia, un rudo, rudísimo en la escena. Apareció de pronto Cien Caras y vean ustedes ahí lo que le hace a este perro Aguayo. Iba a las alturas seguramente a preparar la lanza, estaba ya prácticamente liquidado Konnan cuando de pronto la figura del dinamita mayor Carmelo Reyes, el momento ahí en el que queda sobre los tensores el perro Aguayo. Lo que sí estaremos todos de acuerdo, el que menos culpa tiene es Konnan. El perro será rapado por el canal de las estrellas, la mejor lucha libre y la polémica también en el mundo. Bueno, pues como todo un profesional, aquí está pagando ya la apuesta don Pedro el perro Aguayo. En esta ocasión lo raparon entre Konnan y Carmelo Reyes, 100 caras. Está cayendo un grande. Exactamente. Y la lucha se vuelve una verdadera polémica. El verdadero ganador, a pesar de estar perdiendo el pelo, porque la idolatría de la gente le está correspondiendo, es precisamente al perro Aguayo. Bien, señoras y señores, amables amigos, es así como llegamos al final. En el 58º aniversario con esta función del siglo, las estrellas de la lucha libre a través de su canal. Hasta la próxima.